Carlos Alvarado, mejor conocido como Giuseppe Don Tacón, es un salvadoreño de 42 años que ha acaparado la atención de millones de personas por su forma tan original de recoger la basura. Con mucha audacia realiza su labor de recolector de basura en tacones, sorprendiendo a muchos. Desde hace 9 años trabaja para una compañía privada de recolección de basura, pero en meses recientes se convirtió en toda una estrella de las redes sociales por casualidad. Encontramos un montón de zapatos y un par de ellos me quedó perfecta, como anillo al dedo, como dicen, ¿verdad? Vengo yo y me los pongo y me dice el muchacho, te voy a grabar, me dijo. Me hizo un video y luego su familia le dijo a él que lo subiera en TikTok como a las 5 horas, pues me llaman y me dicen, oye, me dice, eres famoso, y yo le empiezo a decir eso, y dice, tu video se está haciendo viral, me dice. Entonces, desde allí, pues, ya muchas personas empezaron como a apoyarme, ¿verdad? Gracias a Dios. Los videos han llegado a tener hasta 16 millones de reproducciones y para él fue una sorpresa porque no sabía cómo manejar las redes sociales. A los 21 días de tener esta plataforma de TikTok es cuando yo empiezo a hacer mi primer video en vivo porque yo no sabía. Y cuando yo hago el video en vivo, yo veo que todo el mundo me está mandando un montón de rositas, regalos y lentes y todo eso, pero yo no sabía absolutamente nada. Poco a poco se ha estado adaptando al mundo cibernético, divirtiéndose mucho junto a sus compañeros de trabajo que lo graban. Y desde que llego yo a la colonia donde me manden, yo ya soy otra persona, me dedico con la pasión más grande que puede haber para recoger la basura y para que los clientes también queden bien satisfechos. Carlos se levanta a las 6 de la mañana y lo primero que hace es ponerse sus zapatos de tacón alto. Luego se prepara el desayuno y lo que se llevará al trabajo. Y aunque sea un día largo y cansado, dice que lo hace con gusto, encomendándose a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Al tirarme del camión, recoger la basura, esos botes pesan de 40 a 75 libras cada bote. Entonces, y hacerlo en una forma como lo hice con tacones, también hago piruetas, me gusta bailar con los botes, amo mi trabajo. Amo mi trabajo y pues eso pienso que es lo que más le ha encantado a la gente. Y vaya que lo hace con pasión, crea sus propias coreografías utilizando todo lo que encuentra en la basura. Yo desde pequeño me dediqué a ensayar cachiporristas y así fue como yo empecé a usar tacones, porque la verdad a mí nunca me ha dado pena, me he sentido bien de todo lo que he hecho. La mayoría de sus seguidores son mujeres que quieren aprender sus destrezas con los tacones. A las mujeres les ha encantado porque yo siempre les digo que todos podemos. Todas ellas pueden, le digo yo, nada más es de practicar y ponerse, aunque sea una horita en su casa y ya cuando estén ya listas, pueden salir ya a la calle. Y los tacones se dominan de lo más bien. No pierde el equilibrio ni la sonrisa y su carisma es evidente. Cuando nosotros vamos pasando por allí y ya nos tienen bolsitas con botellitas de agua, con agua y juguitos o soditas, me piden tomarme fotos. Lo que más le gusta a Carlos es divertir a la gente mientras trabaja, pero también ayuda a desamparados. Les brinda un techo en donde dormir y un plato de comida caliente a quienes lo necesitan. ¿Tiene familia aquí? No tengo. Fue el caso de don Dionisio Orellanada, quien acogió en su casa luego de encontrarlo en la calle. Y gracias a sus redes sociales lograron ubicarlo con su familia. Ya no voy a trabajar, ya de este ratito vengo, ahí le dejé la sopita ya lista. Okay. Y en ese valor de familia, su único sueño personal era volver a ver a su mamá. Después de años de lucha y angustia, sus esfuerzos dieron frutos y nosotros pudimos ser testigos de ese emotivo reencuentro, al igual que millones de sus fans. Carmencita. Increíble historia, ¿verdad? Y con más de 100,000 seguidores en TikTok, Carlos aprovecha para ayudar a muchas personas necesitadas de Centroamérica a conseguir donaciones, porque siente que es muy importante utilizar el poder de las redes sociales para hacer el bien y para darnos consejos de cómo dominar los tacones. Los necesitamos. Muchas gracias. Y de eso se trata, de hacer lo que nos gusta y de tender siempre la mano.